Bienvenidos a Traffic Curiosity. En esta oportunidad, te mostraremos algunas de las civilizaciones perdidas más impactantes que han sido encontradas en las montañas. ¿Te gustaría saber cuáles son? Entonces, acompáñanos en este viaje y descubre los misterios enterrados en el pasado. Número 10. La ciudad perdida del Monte Shasta. El Monte Shasta se encuentra en el norte de California, Estados Unidos. En la actualidad, esta montaña es conocida como una de las más importantes y sagradas de todo el mundo. Y cómo no, si en la zona se han hallado artefactos que sugieren que hubo humanos viviendo allí por al menos 11.000 años, esto la convierte en una de las regiones norteamericanas más ocupadas. Según los geólogos, el Monte Shasta es nada más y nada menos que un volcán peligroso que puede despertar en cualquier momento durante el presente siglo. Si esto pasara, lo más probable es que los pueblos cercanos se vean sumamente afectados, por lo que la zona se cerraría al público por varios años. Pero dejando de lado esta posibilidad, hay una leyenda que relata la existencia de una ciudad oculta denominada Telos o Ciudad de la Luz, debajo del Monte Shasta. Allí habitaban los residentes de Lemuria, el continente que se perdió hace milenios a causa de las olas del Océano Índico o el Océano Pacífico. Eran criaturas humanoides de gran intelecto y avanzada tecnología. Se cree que algunos lemurianos lograron sobrevivir al catastrófico evento y llegaron a Telos. De acuerdo con algunas personas, se han visto en la zona lo que parecieran ser sus descendientes, humanoides de 2 metros de alto, largo cabello suelto, túnicas blancas y sandalias. Otra razón por la que la montaña causa interés es porque allí ha habido diversos avistamientos de ovnis. Uno de ellos sucedió en febrero de 2020 y se trató de una nube con forma de platillo. En definitiva, algo debe tener el Monte Shasta, porque incluso los nativos americanos lo perciben como un lugar sagrado y espiritual. Número 9. Los Chachapoyas. También son conocidos como los habitantes de las nubes, y lo cierto es que el nombre se lo dieron los incas, con quienes se enfrentaron antes de la conquista española. Según los estudios, los Chachapoyas fueron una cultura que se desarrolló en la alta Amazonia. Se asentaron a gran altura entre los 2.000 y los 3.000 metros aproximadamente, y estuvieron situados en lo que actualmente corresponde a los territorios peruanos Amazonas, La Libertad y San Martín. A finales de la década de los 2000, se encontró una extraña ruina que podría contribuir con la historia de esta cultura. Kate Muscu, un investigador británico de la Universidad de California Santa Cruz, afirmó que el lugar era bastante anómalo. La estructura en cuestión se halla en una zona del Alto Amazonas y no presenta fortificaciones. Se estima en consecuencia que se inclinaban más en la cooperación y no en el conflicto. La ruina fue llamada Huaca la Penitenciaria y posee una plataforma ceremonial sólida, construcciones circulares y rectangulares y una plaza. Además, el lugar se encuentra repleto de vegetación. Fue descubierta por una familia de exploradores peruanos, los Añascos, en una meseta ubicada entre el río Huabayacú y Río Verde, en el departamento de San Martín. Hoy por hoy se sabe que los Chachapoyas se aliaron con los europeos cuando fueron doblegados por los incas luego de 1532. Sin embargo, terminaron desapareciendo a causa de enfermedades propias del viejo continente. Número 8. Afrágolo. Al igual que Pompeya fue cubierta por material incandescente en el Vesubio, hace 4.000 años, el volcán hizo erupción, inundando uno de los primeros asentamientos de Nápoles. Grandes cantidades de cenizas y sedimento ocultaron a Afrágola, un asentamiento de la Edad de Bronce, del cual se desconocía hasta hace muy poco. Una investigación arrojó que la erupción del volcán había ocurrido en varias fases. La primera fue en explosión dramática, de acuerdo con Journal of Archaeological Sciences Report. En aquella época, Plinio el Navegante fue hasta el lugar en búsqueda de sobrevivientes, por lo que se aventuró junto con una flota de trabajadores, pero muchos murieron intentándolo. Poco se sabe sobre esta Pompeya prehistórica. Número 7.
El reino Gukch es considerado como uno de los más grandes misterios del Tíbet. Hace más de 1000 años, el reino Tubo estuvo gobernando en la región montañosa del Tíbet en Asia. Tras su ausencia, un nuevo reino surgió y tomó el poder, los Gukch. El reino Gukch construyó una extraordinaria civilización que duró unos 700 años y en 1630 fueron derrocados por el reino Ladakh. De acuerdo con los registros históricos, el reino Gukch tuvo unos 100.000 habitantes. Cuando el rey de los Ladakh fue a la capital, supuestamente secuestró a la familia real y los mantuvo en cautiverio. Sin embargo, nadie sabe lo que sucedió con todas las miles de personas. Al final el reino quedó abandonado misteriosamente. Número 6. El castillo de Urartu. Excavaciones recientes realizadas por arqueólogos de la Universidad Van Yusunkuyil, al este de Turquía, en el distrito de Gurpinar, revelaron los restos de un misterioso castillo de hace unos 2.800 años aproximadamente. Las investigaciones señalan que fue construido en el reino de Urartu, que existió entre el siglo IX y el siglo VIII a.C., y que se esfumó de la historia de forma abrupta. A pesar de lo destruido que estaba, se pudieron determinar cuáles eran los muros de la fortaleza, diversas piezas de cerámica y una cisterna. Los investigadores sugieren que el castillo estuvo habitado durante la Edad Media, pero no se sabe el motivo de su destrucción. Pudo haber sido un terremoto o algo totalmente intencionado. De acuerdo con el líder de la excavación, el arqueólogo Rafet Kavusaglu, es un descubrimiento importante debido a que no hay muchas construcciones del reino de Urartu que se hayan conservado. Número 5. El Monte Quimera. Continuamos en Turquía, en una zona cercana a Sirali, para hablar del Monte Quimera, también conocido como Yanartaş, cuyo significado es roca ardiente. Entre las rocas de este extraordinario lugar hay llamas desde hace unos 2.500 años aproximadamente. Según la mitología griega, el rey Lobates le dijo a Belorofonte que matara a un monstruo llamado Quimera, el cual lanzaba fuego por la boca. Muchos lo habían intentado en vano, así que la diosa Atenas le dio una brida de oro para que pudiera domar a Pegaso, el popular caballo con alas, y pudiera acabar con la bestia de cabeza de cabra, cola de serpiente y cuerpo de león. Entonces Belorofón se aventuró hacia el lugar donde residía el monstruo montando a Pegaso y le lanzó flechas de plomo en varias partes del cuerpo. Pero fue la flecha que cayó en su boca y se derritió por el calor, la que aniquiló a Quimera. El monstruo fue enterrado en el monte, pero el fuego que tenía dentro empezó a filtrarse entre las rocas. Se dice que ahí se construyó el templo dedicado a la deidad de los herreros, Hefesto, y que la gente hacía cultos allí para adorarle. En la montaña puede verse sus ruinas. Sin embargo, estas llamas tienen una explicación científica. Las emisiones de gas metano las alimentan. Lo curioso es que no se debe a la descomposición de organismos bióticos. El fenómeno que ocurre en el monte se mencionó por primera vez en el año 300 d.C. gracias al obispo bizantino Metodio. Número 4. Civilización en la Antártica. Durante el año 2012, específicamente en enero, se encontró una suerte de edificio que, según se cree, contiene una antigua ciudad. La estructura en cuestión posee casi 122 metros de ancho y parece que fue construida por el hombre. Se estima que debajo de ella podría haber una ciudad congelada. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de Sastrugi, un afilado surco creado por los poderosos vientos. Sin embargo, los Sastrugis acostumbran a tener bordes cortos y la estructura hallada es ovalada. Algunos piensan incluso que se encuentra enterrada a unos 848 metros bajo tierra. Tomando en cuenta que la Antártida está casi deshabitada debido a sus temperaturas bajo cero, hay teorías que la relacionan con la ciudad perdida de Atlantis. Los movimientos de la corteza de la Tierra sugieren que hace 12.000 años la zona no tenía hielo, así que no es de extrañar
que alguna sociedad hubiese estado asentada en el lugar. Pero hasta los momentos, no hay evidencia suficiente para afirmar que el montículo tenga alguna conexión con la ciudad creada por semidioses. Número 3. Tayrona. En los departamentos colombianos denominados Magdalena, César y Guajira, en las faldas de la Sierra Nevada, habitaron un grupo de indígenas denominados Taironas. Las ruinas de esta civilización escondida fueron halladas en la década de 1970. No obstante, los indígenas locales dijeron que conocían el lugar, mas lo habían mantenido en secreto para evitar que lo saquearan, cosa que sí ocurrió tiempo después. La ciudad pudo haber tenido entre 2.000 y 8.000 habitantes, algo sorprendente para la época entre el año 800 y el 1600. Lo que se pudo notar mediante las investigaciones fue que además poseían una ingeniería bastante desarrollada, puesto que contaban con puentes de piedra y hasta un sistema de drenaje complejo. La ciudad perdida, como se le conoce, era el centro del poder del reino. Cuando los españoles invadieron el lugar, la civilización lo abandonó para huir de las enfermedades y de la violencia, aunque también se cree que fueron exterminados por completo. Número 2. Montaña Turquesa. El Miranete de Yam es un monumento construido en el año 1100 a.C. aproximadamente en una ciudad de Afganistán. Es una columna de 65 metros hecha de ladrillos que probablemente fue realizada entre el 1163 y 1202. Las piezas arqueológicas encontradas sugieren que era una cosmópolis donde residían personas de diversas religiones, cristianos, judíos y musulmanes, por ejemplo. Fueron encontrados restos de un palacio, un horno de cerámica, fortificaciones y hasta un cementerio judío. Se cree de hecho que el Mirate de Yam se halla en una región prácticamente inaccesible del distrito de Sharak, en la provincia de Gar. Formó parte de la capital perdida del país Montaña Turquesa. Este yacimiento arqueológico es el primer patrimonio de la humanidad en Afganistán y también forma parte de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. Número 1. Natounia. Fue el pueblo nómada del continente asiático que peleó contra los reyes del periodo helenístico y el Imperio Romano durante muchos años. Hace 2.000 años aproximadamente, los partos fueron guerreros que habitaron en Irán y Mesopotamia. En el año 53 a.C., fueron capaces de derrotar legiones de Marco Licinio Craso, quien fue parte del triunvirato con Pompeyo el Grande y Julio César, y realizaron muchas hazañas más. De acuerdo con las investigaciones, la ciudad Natounia fue parte del gran imperio parto. Los arqueólogos piensan que la fortaleza Rabana Merkuili, en el valle montañoso de Kurdistán, pudo haber sido uno de ellos. Según los estudios, el emplazamiento posee una muralla de fortificaciones de unos 4 kilómetros de largo, dos asentamientos más pequeños, un complejo religioso y relieve en las rocas. La fortaleza es quizás el mayor yacimiento arqueológico de los partos hasta los momentos en la zona. Es por esto que se piensa que pudo haber sido la ciudad perdida, que solo se había visto en monedas. No cabe duda que el mundo entero esconde grandes misterios en cada uno de sus recovecos. Por fortuna, la comunidad científica no se detiene y continúa estudiando sobre ellos. Así que tal vez, en muy poco tiempo, tengamos más información respecto a todas estas civilizaciones perdidas. Y así termina el video de esta ocasión. ¿Cuál es la ciudad perdida que te ha llamado más la atención? ¿Quieres seguir viendo contenido como este? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Estaremos esperando con ansias tu valiosa respuesta. No nos dejes con la duda. Nos vemos pronto en Traffic Curiosity. ¡Chao!